Bien, señores, muy buenas tardes. Una vez más, estamos como todos los martes. Mi nombre es Manuel Grados y estamos con este programa Transita Legal desde el Gobierno Regional del Callao. Estamos a la espera también dentro del programa de sus llamadas al 637-1479 y también nos puedes ver en tvial.regioncallao.gov.pe. Bien, hoy día estamos en la Semana de Seguridad Vial. Y es lamentable un poco de hablar de seguridad vial y también hemos visto en los medios de comunicación varios accidentes de tránsito. Han habido accidentes de tránsito de consecuencia fatal en el sur, han habido accidentes de tránsito de consecuencia fatal en el norte, en el centro y vemos que todos los días se están perdiendo vidas humanas a consecuencia de los accidentes de tránsito. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar estos accidentes? La gran pregunta, ¿qué podemos nosotros, cómo podemos contribuir para que la tasa de mortandad por accidente de tránsito disminuya? La respuesta creo que está en todos nosotros, tener una conciencia, tener una responsabilidad al transitar por la vía pública, al salir a la calle. Creo y pienso yo que la educación viene siempre de casa. Nosotros tenemos hijos, sobrinos, hermanos, familiares, vecinos, de los cuales debemos siempre conversar del tema de tránsito, porque es un tema que siempre nosotros al salir de casa ya estamos haciendo uso de la vía pública y tenemos de repente malos usos y malas costumbres en el desplazamiento y eso es lo que origina los accidentes de tránsito. Justamente hoy día vamos a hablar del error humano en la conducción de los vehículos, el elemento hombre. Podemos decir nosotros, si los errores humanos son las causas de los accidentes, entonces la prevención solamente puede ser el control de esas causas para evitar las causas del accidente. Un poco enrevesado, pero es algo simple. Creo que nosotros tenemos que extremar nuestras medidas de seguridad, extremar estas famosas causas que dan inicio a los accidentes de tránsito para poder evitarlos. Bien, nosotros vamos a ver que el conductor, vamos a hablar que el conductor es el ser activo que controla en una buena medida todo el desplazamiento que nosotros podemos tener en uso de la vía pública. Lo vuelvo a repetir, el elemento hombre es muy importante puesto que él se desempeña como conductor, como peatón, como pasajero o como ocupante. Específicamente, el elemento hombre tiene conductas cuando se encuentra bajo el mando físico de su unidad. Tiene conductas que van a estar supeditadas a su pericia, a la práctica, a la destreza que puede tener, a sus estados emocionales que pueda tener esta persona cuando se encuentre conduciendo un vehículo. Entonces, esto me va a llegar a un de repente análisis más profundo. El conductor básicamente tiene que estar o tiene que ser una persona que debe tener o debe reunir ciertas características: condición física, condición mental y determinadas destrezas para poder manejar un vehículo y desplazarse, hacer uso de la vía pública. Cabe señalar que cuando una persona se sienta a conducir un vehículo, esta persona, la idea es de trasladarse de un punto a otro sin problemas y en un corto tiempo. Pero en ese desplazamiento, si esta persona no tiene ciertas habilidades, destrezas, pericias o desconoce muchas normas, los reglamentos de tránsito y su conducta, puede originar un accidente de tránsito y esto va a conllevar a lesiones graves, daños a la propiedad privada e incluso la muerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, podemos decir que el entorno del ser humano o el entorno del conductor juega mucho en los factores que él pueda tener para desempeñarse al hacer uso de la vía pública. El entorno es muy importante. Tiene que tener un entorno, podríamos llamarlo así o podríamos decirlo, adaptarse el entorno a la personalidad o a la instancia de este ser humano que se encuentra realizando una actividad. Vale decir que el entorno vamos a hablar, valga redundancia, de su estado de ánimo, sus conocimientos, las condiciones atmosféricas también que pueda tener esta persona en desplazarse. Este entorno va a jugar mucho porque él va a tener un campo visual, ya estamos hablando de un campo visual, va a tener
percepciones. Hay que acordarse de que el ser humano es un ser netamente que nosotros vivimos de estímulos externos. Estamos constantemente recepcionando estímulos externos y actuamos conforme a esos estímulos externos que recibimos. Un conductor que se encuentra bajo el mando físico de su unidad va a tener la necesidad obligatoria de poder percibir al máximo cualquier estímulo externo que él pueda captar. Supongamos, yo estoy conduciendo mi vehículo y escucho un claxon. Es una alerta. Debo de ver qué, por qué me tocan el claxon. Me están advirtiendo un peligro o de repente yo debo estar cometiendo algo en la vía pública y me están advirtiendo que corrija. Entonces, el estímulo externo me va a ayudar a corregir este error. Yo estoy, los famosos semáforos inteligentes, estoy conduciendo la vía y veo la luz verde del semáforo, pero solamente veo la luz verde y no me percato que al costado de la luz verde hay unos numeritos verdes también que van indicando el tiempo que va a durar la luz verde. Esos son los famosos semáforos inteligentes. Y yo, son de poco de broma diríamos, siempre he dicho que los semáforos inteligentes son para gente inteligente. Hay que saber interpretar estos semáforos. Si yo estoy conduciendo mi vehículo y tengo en las esquinas instalados los semáforos inteligentes, el semáforo me va a dar la luz verde y me va a decir 40 segundos, 39 segundos, 25, 24, y me va a dar el tiempo de luz verde que me queda. ¿Eso de qué me va a servir? Me va a servir de que yo pueda tomar un tipo de precaución para advertir un peligro en mi continuo desplazamiento. A la siguiente esquina, por ende, me va a quedar menos tiempo de luz verde. Entonces yo tendré que disminuir mi velocidad, ¿no?, para evitar cruzar la luz ámbar o la luz roja. Lamentablemente, lo que nosotros estamos mal acostumbrados, que hay muchas personas que lo toman, este concepto o esta advertencia la toman al revés. Están viendo la luz verde y ya le falta 3, 2 segundos para acabar y en vez de disminuir su velocidad, aceleran para ganarle la luz al semáforo. Y es ahí donde se produce el accidente, ¿no? Por eso es que digo, y es como una pequeña reflexión, ¿no?, el semáforo inteligente es para gente inteligente, ¿no? Tengo que ver el tiempo que me queda para poder tomar mis medidas de precaución y poder detener el vehículo sin originar alguna acción brusca o un accidente de tránsito. El factor humano es un elemento definitorio en el sistema de tráfico. El factor humano interviene más que nada con las decisiones y tenemos dos tipos de decisiones. La decisión directa es el comportamiento y las acciones que conllevan a cabo a los conductores. Y las acciones indirectas son las que se atraviesan y se organizan, se diseñan mediante las señales, señales preventivas, señales reguladoras, señales informativas, ¿no?, que vamos viendo nosotros en la vía pública, las marcas de las calzadas. Son señales que van a coadyuvar a que nosotros podamos percibir determinado comportamiento y conducta dentro de la vía pública. Los tipos de error humano en la conducción. Estas actitudes que tenemos me van a llevar a tener ciertas conductas que vienen a darse. ¿Por qué? Se vienen a dar de repente por la rutina de la persona. Siempre he dicho yo que la rutina es un arma mortal, o la rutina en cualquier tipo de situación del hombre es una circunstancia que retarda, relaja, para mala consecuencia, ¿no? No nos permite estar activos. La rutina nos cansa, podemos decir de repente que no le tomamos importancia, como ya sabemos lo que va a pasar, lo dejamos ahí, y por eso dicen muchos que la rutina mata cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, eso también se da en el tránsito. Por ejemplo, ¿qué pasa con la rutina? La rutina nos van a venir de errores basados en habilidades. ¿Cuáles son los famosos errores basados en habilidades? Este tipo de error ocurre cuando el plan de acción correcto da como resultado un error o una acción no deseada. Regresemos al ejemplo del semáforo.
Nosotros estamos viendo que el semáforo va a cambiar de luz verde a luz ámbar. Incluso estamos viendo que la digitalización del tiempo en el semáforo no nos va a dar para cruzar la intersección, pero nosotros, el derecho de paso nos asiste, sí, y pasamos. Justo cuando pasamos, el de adelante no avanzó, se quedó en la intersección, cambia la luz y yo me quedé obstruyendo la intersección. No pude pensar en detenerme antes de y en esperar el cruce de la intersección antes de. La rutina, en este caso, dice, ¿no? Ah, luz verde, puedo pasar, luz ámbar, puedo pasar, sí paso, paso. Estoy dentro de mi derecho, pero originé una congestión o puedo originar también un accidente de tránsito, ¿no? El plan de acelerar, por ejemplo, en las intersecciones cuando el semáforo se pone en verde, que es el ejemplo clásico que acabamos de ver, es una circunstancia que a diario se da. Y en casi en la mayoría de accidentes de tránsito, incidencias de tránsito se dan en las intersecciones, ¿no? Otros de los tipos de errores son los deslices y los lapsus. Los deslices y los lapsus tienen una diferencia, más que nada, podríamos decir que es una cuestión de concepto y de actitud. El desliz se caracteriza por ser generalmente un error de comisión. ¿Cómo es el error de comisión? Yo voy a ejecutar una tarea que en una forma de repente muy rutinaria, volviendo a decir esa expresión, la llevo y sin haber observado, sin haber extremado las medidas de seguridad, ejecuto una acción y ¡pum!, se produce el accidente de tránsito, ¿no? Entonces, tenemos que, por la naturaleza motora que tiene el desliz, es una actitud netamente de percepción. Y el lapsus, ¿qué vendría a ser el lapsus? El lapsus, por ejemplo, ya es un error de omisión. El lapsus sí ya es una actitud en la cual yo tengo pleno conocimiento, ¿no?, de que lo que estoy haciendo está mal, pero sin embargo lo puedo y lo hago. Un ejemplo que siempre se da. Estamos transitando por una avenida congestionada y vemos que la congestión está bastante abrupta ahí, y más o menos calculo mi tiempo y digo, uy, acá me voy a demorar unos 5 o 10 minutos en cruzar. Entonces, ¿qué hago? Veo un pasaje. Ah, voy a dar una robadita por el pasaje, la clásica y la típica. Le doy una robadita al pasaje. ¿Pero por qué robadita? Porque el pasaje dice que estoy en contra del tránsito. Pero no importa, es una robadita nada más. Total, no hay nadie, nadie pasa por ahí. Y me doy la robadita del pasaje. Entonces, estoy cometiendo una mala actitud, pese a que conozco, tengo conciencia de que no lo debo hacer, pero bueno, por cuestiones de tiempo, apremio, y es más, todavía doy la excusa de que como nadie pasa por ahí, lo hago. El problema es ese, que lamentablemente siempre nosotros somos de tan mala suerte que justo cuando nosotros lo hacemos sucede el accidente. Es así. Entonces, una persona que vive por ahí, en ese pasaje, sale y esa persona, por rutina, es consciente de que los carros tienen que venir de un sentido, porque sabe que el pasaje tiene un sentido de circulación. Entonces, esa persona al cruzar la calzada solamente ve para el sentido de que el pasaje le indica. Pero justo yo pasaba en sentido contrario y no me percaté y crucé. Confié y se produce el accidente. Eso es un lapsus que generalmente se dan y se producen los accidentes de tránsito. Bien, creo que vamos a un corte y continuamos con el programa. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice, o Nicolás de las Casas de Al Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, saludos TV Vial.
She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Oh, shame on you. Sweet love of mine. You can never control the consequences if you speed. Hola amigos, los saluda Marcelo Oxenford. Yo también estoy con TV Vial. Vamos a ir por todos los colegios para que todos aprendamos lo que es la vialidad, lo que es estar bien en el tránsito, aprender todas las señales, aprender, educarnos vialmente, ¿no? Y enseñarles a los que manejan que los peatones también tenemos nuestros derechos. Vamos a ir por todos los colegios y los espero muy pronto. ¡Chao! Bien, continuamos con el programa. Quiero hacer una mención y agradecer la llamada de los alumnos del Policlínico de Ventanilla Alta, tercero de secundaria, en la cual les mandamos un saludo, nos están viendo en estos momentos, y gracias por abrazarse a la vida y hacerles recordar que manejar no es una broma, no es un juego, sino hay que hacerlo con bastante prudencia. Y si ellos no manejan, tienen que utilizar la vía pública también con bastante prudencia. Bien, continuamos entonces con los describiendo los errores que podamos tener nosotros en la conducción de un vehículo. Los errores de discriminación. Los errores de discriminación, por ejemplo, es confundir, podría ser un ejemplo, ¿no? Confundir las luces. La modernidad, estamos viendo en determinadas avenidas que tenemos, antes nosotros teníamos el semáforo convencional. Yo le llamo convencional para no decirle semáforo antiguo, que solamente era luz roja, ámbar y verde. Ahora ya tenemos los semáforos un poco más modernos y hay semáforos que nos dan, aparte de la luz roja, ámbar y verde, hay unas flechas que nos permiten girar o bien a la derecha o bien a la izquierda de acuerdo al diseño de la intersección. Muchas veces nosotros estamos en rojo para poder seguir de frente y se prende la flecha verde para poder hacer el giro y nosotros automáticamente pensamos, creemos, visualizamos mal y pensamos que nos están dando verde para seguir de frente y reiniciamos nuestra marcha. Eso es un famoso ejemplo del error de discriminación. Hay errores de ensamblaje también de programa, ¿no? Confundir una ruta determinada en la que se suele hacer en forma cotidiana. Por ejemplo, yo todos los días salgo de mi casa y tomo una ruta para ir a la oficina, pero un día tengo que ir a otro sitio, pero en mi cabeza está que me tengo que ir a la oficina y tomo esa ruta equivocadamente, ¿no? Y cuando ya estoy en esa ruta me pongo a pensar, uy, ¿qué hago por acá? No, me equivoqué, es un error que tengo, ¿no? Los errores de comprobación. Los errores de comprobación, por ejemplo, se dan cuando uno está en una vía mucho tiempo y la hace, ¿qué te puedo decir? La vía es cansada o pesada. Más o menos, para que me entiendan el ejemplo, alguno de nosotros habrá tenido la oportunidad de viajar por estas lindas tierras del norte. La carretera Chiclayo-Piura es una carretera recta, completamente recta, donde no hay ninguna curva, no hay ningún tipo de estímulo como para que el conductor esté atento, sino es una carretera con demasiada comodidad. Es una carretera recta durante 3 horas, que uno tiene que estar recto. Es más, ¿cómo son las rutinas? ¿No? Los choferes ya experimentados de las empresas de transportes, y esto es cierto, muchos agarran la carretera y se ponen a dormir.
porque ya saben que durante 3 horas el carro va a ir recto, no va a haber ninguna curva, no va a haber nada, y ellos duermen tranquilamente porque conocen la carretera está en muy buen estado también y da una comodidad, ¿no? Pero no se debe hacer eso. Uno siempre tiene que estar con todos los sentidos cuando se encuentra bajo el mando físico de un vehículo, ¿no? Los errores subrutinarios, hay cuando un error, las acciones comprometen un ejemplo, ¿no? O comprometen una secuencia. Ejemplo, empezar a girar antes de prender la direccional. Yo sé que tengo que girar a la derecha. Empiezo a girar y digo, uy, me olvidé la direccional, recién la prendo. No, la direccional se tiene que prender mucho antes de iniciar la maniobra. De aquí, dejemos los errores y vamos a hablar ahora de un tema un poquito que nos compete a todos y un poco que nos tenemos que aceptar y tenemos que ver sensiblemente que el ser humano, como ser humano, se va teniendo cambios en el transcurso de su vida. Este ser humano que va teniendo cambios en el transcurso de su vida va a ir variando sus acciones, variando sus actitudes. Entonces, una de las primeras alteraciones que tiene el ser humano es la visión. La visión y la edad. Yo cuando tenía 18 años, recuerdo mucho, tenía una vista de 20 sobre 20, ¿no? Y muy, muy irónicamente, a veces uno cuando está muchacho dice, pues, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Por decir que mi visión era perfecta. Pero ya con el correr del tiempo, la visión se va desgastando. Y fíjense ustedes qué importante es el tránsito. Fíjense ustedes que, como yo lo veo de esta manera, ¿no? Para mí es muy importante el tránsito y la circulación. Es muy importante la investigación de accidente de tránsito, que si nosotros tenemos un análisis profundo del ser humano, el tránsito va a influir hasta en nuestra manera de ingerir nuestros alimentos, de comportarnos. Por ejemplo, alguna vez nosotros hemos pensado, cuando llegamos a determinada edad, cuáles son nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles, nuestros triglicéridos, nuestra depuración de creatinina. Algunas veces hemos pensado eso, y eso se da por todo lo que a lo largo de nuestra vida vamos ingiriendo, ¿no? Yo me había llamado bastante la atención, cuando uno toma una botella de gaseosa, ¿no?, de medio litro, la gaseosa es riquísima, en verano todavía helada la gaseosa, pero ¿qué es lo que pasa cuando uno toma mucha gaseosa? Está ingiriendo más o menos un promedio de 50-60 cucharadas de azúcar. ¿Y qué hace el azúcar cuando reacciona en nuestro cuerpo? El azúcar directamente ataca a nuestro sistema, va directamente a nuestros riñones, altera nuestra glucosa y evidentemente nos produce cansancio y o somnolencia. Entonces, la visión y la edad, conforme nosotros dentro de nuestro recorrer en esta vida hayamos ingerido determinado tipo de alimentos, por ejemplo las carnes rojas que tienen un índice elevado de proteinurias, va a hacer que nuestra visión cada vez más se vea resquebrajada. Un conductor perfecto debe tener una visión de 180 grados. Pero ¿todos tendremos los 180 grados de visión? Hay algunos que no tienen los 180 grados de visión. Tendrán ya 70 grados, tendrán ya de repente 90 grados de visión y la visión se va acortando. Entonces, cuando uno se desplaza en un vehículo y se encuentra conduciendo el vehículo, se va a producir, de acuerdo a la velocidad que lleva y de acuerdo a la capacidad de amplitud visual que tenga, se va a producir el famoso efecto túnel. Por ejemplo, vamos a ver una diapositiva donde una persona de 20 años, a una misma distancia, puede observar un vehículo de esta manera, que es la primera diapositiva. Una persona más o menos de 40 años lo va a ver igual que la imagen céntrica. Y una persona de más de 60 años lo va a ver como la última diapositiva. Podemos ir viendo los grados, la degradación de visibilidad que pueda tener una persona en profundidad. Ahora, esto es un ejemplo a una distancia estática, sin movimiento y de día. Imaginémonos nosotros en movimiento y de noche, no vemos nada, la visión es prácticamente cero. Entonces nosotros tenemos que extremar nuestras medidas de seguridad.
tenemos que ser conscientes. Y aquí quiero incidir un poco en qué. En que cada uno de nosotros que hacemos uso de la vía, llámese como peatones, como conductores, sobre todo, que es lo que estamos tocando el tema ahora, tenemos que tener conciencia y tenemos que tener una plena responsabilidad de cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras deficiencias. Yo tengo que ser consciente, por ejemplo, que cuando tenía 18 años, tenía un training de un ritmo de vida que hacía ejercicios prácticamente una hora diaria, corría como 20 kilómetros diarios, nadaba, porque a mí siempre me ha gustado el mar, nadaba un promedio de un kilómetro diario, pero ahora, a estas alturas de mi vida, yo creo que el ritmo tiene que bajar porque ya no estoy en esa misma condición. Entonces, eso es lo que puede pasar a un peatón, le puede pasar a un conductor. Lo más recomendable es que uno tenga que valorar el límite de sus habilidades y sus defectos para poder circular. Yo tengo que decir, no, ya no lo puedo hacer, me tengo que cuidar más. No, de repente de noche ya no puedo salir a manejar, me tengo que cuidar más. Mi visión ya no es la misma que antes, me tengo que cuidar más. Y si me tengo que cuidar más, ya no voy a imprimir las mismas velocidades que imprimía antes, porque puedo originar un accidente de tránsito. Hay que recordar que todo accidente de tránsito, como lo dijimos en el primer programa, va a acarrear siempre culpa o responsabilidad. Y el daño que origina un accidente de tránsito es irreparable. Es irreparable, ¿no? ¿Por qué? Muy aparte de nuestra legislación, muy aparte de nuestras autoridades, muy aparte de todo nuestro organigrama jurídico que podamos tener, hay que tener siempre que un accidente de tránsito, el peor juez va a ser nuestra conciencia. Poder decir en algún momento, lo pude evitar y no lo evité. Poder decir en algún momento, esto lo pude o estuvo en mi posibilidad de evitarlo y no lo evité. Y va a ser un cargo de conciencia, un remordimiento tremendo que lo voy a llevar por siempre cuando vea que una persona la haya dejado de repente minusválida, lisiada o de repente haya perdido la vida, ¿no? Y es más, si me pongo a pensar que eso le podría pasar a un familiar mío, debería con mayor razón tener más conciencia y extremar las medidas de seguridad al hacer uso de la vía pública. Bien, los trastornos de la audición. ¿Es importante la audición en un conductor, en un peatón? Sí. Sí, es importante. Como lo dijimos en un primer momento, es importante, ¿por qué? Porque nosotros somos seres que estamos netamente captando todo lo que pasa a nuestro alrededor, netamente perceptivos. Y si no percibimos oportuno y correctamente, podemos tener una acción que no va acorde con la situación que estamos teniendo. Un ejemplo común. Yo estoy manejando mi vehículo con las lunas cerradas, prendo mi aire acondicionado y prendo mi equipo de música, y lo que generalmente pasa, estoy con mi equipo de música a todo volumen y estoy manejando mi vehículo, cuando de repente un vehículo en emergencia está con sus señales audibles y visibles indicándome que le cede el paso. Yo no lo escucho, no lo escucho y sigo manejando. No lo percibo y sigo manejando. Puedo obstruir. Puede pasar también que un policía me tiene que estar haciendo una indicación, un silbato o una seña, y yo, por el hecho de estar, no escuchar la señal, sigo manejando y no percibo. Entonces, la audición es importante también para poder manejar con prudencia en el uso de la vía pública. Bien, señores, creo que nos vamos a un corte más y regresamos en el siguiente bloque. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y Sitio, y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia y así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo. Saludos, TV Vial.
¿Ya está? ¿Listo? Ya. ¡Bum! ¿Listo? Sí. Dale. No te apures, conducí con precaución. Tu vida y la de los demás también dependen de vos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. Tómese una, ingeniero. ¡Es diciembre! ¡Tómese uno! Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Por ahí está el chicle, está pegado. Vamos bailando, Monsefú, dice. Hola amigos, soy Dante Escaldosa, Ricky Tricón, cantante de Grupo 5. Y quiero darle un consejito: respeten las leyes de tránsito, caminen por las vías peatonales, crucen por los puentes peatonales y recuerden, seguridad vial es vida. Y bueno, quiero mandar un saludo especial a mi gente linda de Callao, con mucho cariño. Un abrazo para todos. Bien, señores, continuamos con el programa. Reiterando el saludo a todos los alumnos del Politécnico Ventanilla Alta del tercero de secundaria que nos están viendo, porque ellos también se abrazan a la vida. Y recordarles que estamos en el 637-1479 y nos puede ver por Facebook en tevial.regioncallao.gov.pe. Bien, continuando entonces con nuestro programa, con nuestra conversación, que espero que haya sido, les haya servido de algo y haya sido interesante, vamos a hablar de un tema que también nos involucra a todos nosotros. Estamos hablando de los medicamentos, fármacos, alcohol y droga en los accidentes de tránsito. Para empezar, vamos a diferenciar nosotros qué es un medicamento y qué es un fármaco. El medicamento es cuando uno se siente un poco mal y acude al profesional de la salud. El profesional de salud lo ausculta a uno y le da una receta. Nosotros vamos con nuestra receta a la farmacia, compramos el medicamento y lo empezamos a ingerir para nuestro tratamiento. Ese medicamento está recetado por un profesional de la salud, por un médico, y evidentemente está acondicionado a nuestra necesidad, a nuestra enfermedad, a nuestro requerimiento, y lo tomamos por un espacio de tiempo, ¿no?, en el cual se acaba el periodo y tenemos que volver a acudir al profesional para que nos diga cuál ha sido la evolución, si estamos bien o si estamos mal. ¿Y qué cosa es el fármaco? El fármaco viene a ser cualquier medicamento, para poderlo entender así, que uno lo toma sin ninguna receta médica. Fármaco es cualquier pastilla que uno puede ingerir. Lamentablemente,
estamos nosotros mal acostumbrados en nuestra sociedad de que cuando nos sentimos mal le preguntamos qué podemos tomar al de la farmacia, al vecino o a la tía, y algún familiar o algún amigo me dice, tómate esta pastillita que a mí me ha hecho bien. Pero no sabemos pues si verdaderamente a él le habrá hecho bien, porque él tiene un sistema, su organismo es de una característica muy completamente distinta a la de nosotros, y no sabemos si ese fármaco nos va a hacer bien a nosotros o de repente nos va a empeorar el mal. Por eso es recomendable siempre consumir medicamentos. En cuanto al alcohol, es muy importante saber cómo funciona el alcohol en nuestro cuerpo. De repente en el próximo programa, unos programas más adelante, vamos a tocar netamente el tema de ingesta de alcohol, porque esto es un procedimiento que se llama etiloxidación. Ahora lo vamos a tomar de una forma genérica, pero simple y llanamente para decirles, el alcohol cuando se ingiere empieza a hacer su efecto a la hora después de haber iniciado la ingesta. A la hora después de haber iniciado la ingesta. Y se puede medir, sí se puede medir. Para eso están los dosajes etílicos o los exámenes de dosaje etílico que la ley emite, ¿no? Que la ley indica, y o los exámenes auxiliares que están tomados por el Instituto de Medicina Legal o por algunas clínicas particulares que toman también exámenes auxiliares, pero los de valor oficial son los que la ley indica. Se pueden medir. Bien, y son sancionados. Nuestra legislación nos dice que para un conductor particular, de un vehículo particular, solamente está permitido hasta 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre. No puede excederse esa cantidad porque si no tiene objeto a una sanción administrativa, ¿no? Y ahora también una sanción penal. Bien, pero ¿cómo funciona el alcohol? Siempre hemos escuchado, yo siempre he escuchado particularmente que me dicen, si te tomas dos copitas de vino, ya tienes 0.60 de alcohol. Si te tomas dos botellas de cerveza, eso equivale a 0.70. Si te tomas tres copas de whisky, eso equivale a 0.80 de alcohol. Y siempre he escuchado, siempre hemos visto, incluso hay algunos programas o he visto en algunas partes que ponen unas tablas, ¿no? Pero verdaderamente no es así. No es así, porque cada persona tiene una capacidad de absorción que eso va de acuerdo al metabolismo de cada persona. Tiene que influir el estado de ánimo de cada persona, la ingesta de alimentos de cada persona, el peso, la contextura y la edad de cada persona. Eso quiere decir de que no todos los seres humanos metabolizamos igual el alcohol. En muchas veces a algunos les afecta más rápido y muchas veces se ven a otros que les afecta más lento y necesitan una mayor cantidad de alcohol para poder tener o tener ciertos síntomas de inecuanimidad. Entonces, eso es un dogma que podríamos decir no está muy científicamente comprobado, sino lo estamos utilizando como un cliché, que no es así. Pero muy aparte del ingerimiento de alcohol y de drogas, tenemos nosotros algo sino que por nuestra sociedad que está evolucionando, se está dando y ya nuestra legislación lo contempla, son el uso de sustancias psicotrópicas. Hay que tener cuidado porque el uso de sustancias psicotrópicas también origina una sanción administrativa, la cancelación de la licencia de conducir y también una pena privativa de libertad o también jurídicamente nos van a sancionar si nos encuentran a nosotros la ingesta de sustancias psicotrópicas. Pero ¿a qué llamamos sustancia psicotrópica? ¿Qué es una sustancia psicotrópica? ¿Es una droga? No. ¿Es un fármaco? Tampoco. ¿Qué o cómo se convierte o cómo nuestro cuerpo convierte la sustancia psicotrópica y asimila la sustancia psicotrópica? Fíjense ustedes, conocimiento que deberíamos de tenerlo en consideración. De repente algo nuevo para muchos, de repente ya muchos lo saben. Un ejemplo, yo me tomo una botella de gaseosa, bebidas oscuras en este caso.
Si me tomo una botella de gaseosa, no tengo ningún problema para la sed. Pero hay gente, y conozco gente, que no se toman una botella de gaseosa, sino ellos solo se toman una botella de 3 litros al día. Eso se convierte en sustancia psicotrópica. Hay unas bebidas que están bastante de moda ahora y que las están vendiendo en cualquier esquina y las están vendiendo a cualquier persona. Imagínense cómo nosotros no cuidamos eso, que son las famosas bebidas energizantes. Esas bebidas energizantes, incluso salen las propagandas por televisión, se ve un hombre que está cansado, que ya se queda dormido y toma la bebida y uff, sale corriendo, sale eufórico. Yo puedo tomar una de esas bebidas, pero si tomo dos, se convierte en sustancia psicotrópica. Es más, como somos algunos, y he tenido la oportunidad, un poco me da risa, ¿no?, de en algunas reuniones personales en las que he estado, mezclan ahora, o no sé si estará de moda, mezclan las bebidas energizantes con el whisky. Imagínense ustedes, eso es sustancia psicotrópica más alcohol. Esa es una euforia total. Usted va a ingerir una golosina, un chocolate. Vamos a hablar específicamente del chocolate. Sí, ingiera su chocolate, el chocolate es bueno. Pero si va a ingerir 5 o 6 chocolates, se convierten en sustancias psicotrópicas. Las sustancias psicotrópicas son aquellas que van a alterar por completo nuestro organismo. Van a producir demasiada glucosa. ¿Y cuáles son las características principales cuando uno tiene elevada glucosa? Las características principales son la modorra, el cansancio, somnolencia. Yo a veces me pongo a pensar, la fatiga. Yo a veces veo en la calle, y no sé si a ustedes le habrá sucedido esto, ¿no? Veo en la calle muchachos de 15, 18, 19 años que se quedan dormidos. A veces cuando yo dicto clases, los muchachos están 19, 18 años, se sientan y se quedan dormidos, se están cabeceando, y no es que estén cansados, sino yo lo que me pregunto es cómo estarán su glucosa o cómo estará sus sustancias psicotrópicas. Y volvemos a incidir y recordemos lo que dijimos antes, ¿no? ¿Cómo es nuestro tránsito? ¿Cómo es el tránsito? Que es tan importante que hasta nos va a enseñar y nos va a ordenar a consumir bien, a consumir sano, a consumir alimentos que verdaderamente no nos van a producir ni modorra, ni cansancio, ni somnolencia. Y eso se ve mucho en el transporte interprovincial y en el transporte de cargas. Acá en nuestro país, y es de conocimiento público, ¿no? Los señores conductores que manejan los camiones son los que siempre los relacionan con los buenos restaurantes y las buenas comidas. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Este señor, antes de su viaje, está acostumbrado a comer opíparamente. ¿Y qué come? Generalmente menestras, frijoles, payares, ¿no?, comidas, frituras. ¿Qué es lo que hace este señor? Ni bien termina de comer, se sube a su vehículo y empieza su ruta a manejar. ¿Qué es lo que le pasa? Con toda la cantidad de proteinurias, de grasas que ha ingerido, glucosa que ha ingerido, la digestión se pone tardía. Y una digestión tardía le va a producir cansancio y somnolencia. Por eso es que muchas veces, la mayoría de veces, los accidentes de tránsito, no, el chofer pestañeó. No, el chofer una cabeceadita. ¿Pero por qué la cabeceadita? Por justamente no sabe comer, no sabe ingerir. Debería comer algo ligero si sabe que va a manejar. Y eso es como lo dijimos en un primer momento, depende de la educación, de la conciencia y responsabilidad de nosotros mismos. Y es más, para abonar el problema, estos choferes, como tienen sueño, ¿qué hacen? La clásica, y esto es conocimiento popular. La clásica, vamos a tomar un piteadito. Le echan su cafecito con un poquito de alcohol para no dormirse. ¿Qué hace eso? Incrementa el cansancio, incrementa la somnolencia y el índice
de factibilidad de riesgo que tiene esa persona es alto. Hay que tener en consideración que nosotros, cuando estamos al mando físico de un vehículo, transportamos personas. Sean pasajeros u ocupantes, transportamos personas. Y si no transportamos personas, tenemos que tener en consideración que siempre alguien nos espera en casa. Siempre alguien se preocupa por nosotros, porque lleguemos sanos, porque lleguemos completos, como se vuelve, disculpen lo exabrupto de la frase, pero siempre es bueno pensar que tenemos que llegar sanos y salvos a nuestro destino. Si trabajamos en un medio de transporte, tenemos que ser responsables, el conductor responsable, terminar el viaje sin demoras en los tiempos, sin abuso del vehículo, sin infracciones o violaciones a la ley. Y si no trabajamos en el transporte y nos trasladamos en nuestro propio vehículo, llegar a tiempo sin haber originado tampoco trastornos y sobre todo cuidarnos nosotros mismos, evitando así los accidentes de tránsito. Bien, señores, el sueño, que ya lo hemos hablado, es producto más que nada de nuestra inconsciencia o nuestra falta de criterio en determinados momentos de poder ingerir o de repente manejar excesivamente. Hoy en día nuestra legislación ya ha normado la cantidad de horas de que un conductor de transporte de carga o transporte de personas interprovincial debe tener, ¿no? Y tenemos que evitar los accidentes de tránsito. Tenemos que evitar, pues, como dice el eslogan, abracemos a la vida y evitar esta última escena que nos vamos a despedir ya del programa con esta última escena, que no se vuelva a repetir, que tratemos de evitar los accidentes de tránsito, ¿no? Y que hagamos y construyamos netamente nuestro país con una sociedad fuerte, sin accidentes de tránsito, sin violaciones de la ley, una sociedad responsable en todos los seres humanos que hacemos uso de la vía pública, porque esta responsabilidad recae en todos, tanto como peatones, como conductores, como pasajeros y ocupantes. Nosotros como seres humanos tenemos el 100% de la responsabilidad de cualquier anormalidad o de cualquier problema que se pueda suscitar en la vía pública. ¿Por qué? Porque solamente va a depender de nuestra actitud, de nuestro criterio, de nuestra conciencia, poder hacer el uso correcto de esta vía para poder trasladarnos de un punto a otro. Bien, señores, muchas gracias y será hasta la próxima semana.